对不起 Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Aquí tengo dos libros que respectivamente se titulan Sí, pero no de esa manera: Los fundamentos de la psicosomatología y ¿por qué allí? ¿Por qué ahora? Conversaciones sobre psicomatología. Sobre estas dos obras, consultaremos hoy a su autor. El doctor Luis Chiosa, quien nuevamente nos visita. Luis, gracias por esta nueva visita a los estudios de LICELTV. TV. No, muchas gracias por haberme invitado. Para ir ingresando en la temática, ¿cuál es su manera de pensar el psicoanálisis, doctor? Bueno, el psicoanálisis es la manera de tratar de comprender que la enfermedad es una solución que el paciente trata de encontrar y que de algún modo está pagando por ella un precio demasiado elevado, y tratar de buscar a través del hacer consciente las cosas que han llevado a enfermar, resolverlo de una mejor manera para que el costo en salud sea mucho menor. Esto de alguna manera es una cuestión que se ha desarrollado en los últimos 120 años, ha tenido progresos importantísimos. Y bueno, es un camino interesante, difícil. Piense usted que en los mismos 120 años la aviación se desarrolló hasta ir a la Luna, partiendo de un aeroplano muy rudimentario. Pero en cambio, la exploración del alma humana en los mismos 100. Ciento... La aviación creo que tiene 116 años desde el descubrimiento de los hermanos Wright. Y el psicoanálisis tiene 126 aproximadamente desde los primeros descubrimientos de Freud. Y el camino ha sido mucho más difícil y mucho más escarpado porque el conocimiento del alma humana no, es un territorio erizado de dificultades. Doctor, ¿el psicoanálisis puede modificar el carácter del psicoanalizado? O mejor debiera preguntarle si el psicoanalista, el paciente o los tres son capaces de lograrlo? ¿O quiénes pueden lograrlo? En realidad el psicoanálisis es un trabajo entre dos. Se parece mucho más a lo que sucede, por Cuando ejemplo... Cuando hablamos de dos nos referimos al psicoanalista y al paciente. Y claro, por supuesto. Es, este, es como si fuese un trabajo de, de... Es un aprendizaje en realidad, porque el carácter es un hábito. Y no hay cosa más difícil que vencer los hábitos. Y para vencer los hábitos es necesario hacerlo a la manera de un entrenamiento. Y para hacer un entrenamiento todo el mundo sabe que es mucho más fácil hacerlo cuando alguien de alguna manera aconseja y no solamente eso, sino que está allí dispuesto a, a facilitar que uno no, no transcurra siempre por los mismos caminos trillados. El modelo médico en general... El desideratum es otro. Si usted tiene una apendicitis, por ejemplo, lo mejor es que usted se duerma y cuando se despierte ya tenga el problema solucionado. Pero esto no se puede hacer con los problemas que tienen que ver con el alma humana. Se parece mucho más psicoanalizarse a, a un aprendizaje como, por ejemplo, aprender a tocar el violín. Por, no es más fácil cambiar el carácter que aprender a tocar el violín. De todas formas, al usted definirlo al carácter como un hábito, digo yo desde conjunto, mi torpeza sí. que es posible, es difícil pero es posible. Por supuesto que es posible. Es más, si bien se dice genio y figura hasta la sepultura, con lo cual se muestra la extrema dificultad de cambiar el carácter, eh, es muy interesante, ¿no? Porque Freud decía que los médicos cuando le preguntaron si los médicos eran el profesional adecuado para convertirse en psicoanalista. él contestó refiriéndose a una viñeta humorística de un periódico de múnich que le preguntaron acerca del de valor de las mujeres y quién se quejaba de ellas. ¿no? Y él, el interlocutor dijo, bueno, pero es lo mejor que hay en ese tipo de cosas. Entonces dice Freud, bueno, el médico de alguna manera es lo mejor que hay para convertirse en psicoanalista. Y parafraseando eso, podríamos decir, el psicoanálisis no es ninguna maravilla, porque en realidad es muy difícil, porque en realidad cuesta mucho, porque se puede cambiar muy poquito. Pero hay dos cosas que son muy importantes. El primero que es lo mejor que hay para ese tipo de cosas. Y lo segundo, que ese poquito rinde un montón. Entonces, tenemos que dar una mala noticia, que es que se cambia muy poquito de carácter. Muy poquito. Y una muy buena noticia, que ese poquito bien vale la pena porque mejora la calidad de la vida y el bienestar mucho. Sí, que es sustancial. Que es sustancial. Le pido que me diga cuál es el término que mejor designa la medicina que usted practica. Bueno, en realidad. O la disciplina más que la medicina. La disciplina que. Sí. Eh, bueno, yo empecé como médico y nunca dejé de ser médico en, 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 mi, en mi actividad y en mi vocación. Y el psicoanálisis para mí, eh, yo, yo lo ejerzo desde la especialidad psicoanálisis. Lo que ocurre es que si bien lo principal como, como término definitorio de mi quehacer es el psicoanálisis, desgraciadamente el psicoanálisis se ha desarrollado con, tan rápidamente. ¿Qué se ha hecho? 25.000 variantes, muchas variantes ya son este, de, de muy diferente valor y con la misma palabra se hacen cosas muy diversas. Eh, lo mismo pasó con la psicosomática, que fue el intento de, diríamos, de prestarle mucha atención a la relación de las enfermedades que se manifiestan como alteraciones en el cuerpo y su relación con lo que le pasa en la vida a la persona desde el punto de vista anímico. Esto se llamó la relación psicosomática. También allí se, se plantearon distintas cuestiones y distintas teorizaciones. Para de, eh, en realidad, el, el enfoque que practicamos, un grupo que trabajamos con una cierta orientación, es de que en realidad eh, todas las enfermedades son psicosomáticas. Lo cual no quiere decir originada psíquicamente, porque cuando se habla de psicosomático, en general se piensa que psicosomático quiere decir que el origen está en, en el alma. ¿no? no, no, el hombre entero es psicosomático y cuando se enferma, se enferma entero. Es decir, la alteración toma las dos partes, aunque a veces se manifiesta como si fuera solamente en el alma. Eh, una melancolía, por ejemplo, que no se le encuentra nada orgánico a, a, a la exploración física, y otras veces se manifiesta como un tumor, y entonces parece que todo eso es la única alteración, pero el hombre es inseparable, el cuerpo y el alma. Entonces, esta actitud, que es una posición que adoptó Freud, sobre todo categóricamente en los últimos años de su vida, es la orientación psicoanalítica que nosotros seguimos. Y para nosotros coincide la psicosomática con el psicoanálisis. Se puede decir el psicoanálisis trabaja sobre lo psicosomático y lo psicosomático bien entendido tiene que ver con el psiquismo inconsciente, o sea el psicoanálisis. Por otro lado, se usa mucho la palabra psicosomática, pero en realidad uno no dice un instituto cardíaco, dice un instituto cardiológico. Uno no dice las ciencias cardíaca, dice la cardiología es la especialidad, porque logos es el tratado, el estudio, la ciencia de la palabra precedente. Si es cardiología es el estudio de lo cardíaco. Entonces nosotros pensamos, lo mejor sería empezar a usar la palabra más correcta que es psicosomatología. Deduzco que este avance que ha tenido la ciencia, que ha llevado a estas especificidades, este, bajo su criterio son ampliamente justificables por supuesto en realidad la ciencia progresa en distintas direcciones no siempre se integran bien todos los esfuerzos son valiosos todos los esfuerzos contienen algunas partes que son después se corrigen la ciencia es, una... es, un... es un continuo progresario, un continuo cuando alguien no descubre un error en lo que está haciendo no aprende. Lo único que hace es repetir una conducta exitosa. Me tira títulos uno tras otro. ¿eh? Y bueno. <laughs> Digo para aquellos que nos están viendo. Sí. Doctor, si psico y soma son dos caras de una misma moneda, ¿cuál y cómo es esa moneda? ¿Y cómo es posible conocerla? Bueno, solamente de esa manera, porque nuestra conciencia está construida como si tuviera dos ventanas. Lo que entra por una ventana es lo físico, lo que se percibe con los órganos de los sentidos. Que se dice que son cinco, pero en general se han descrito más. Pero para decirlo rápidamente, se ve, se toca, se, 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 se oye, se huele, se gusta. Esto es lo físico. Y Después está lo que se siente como un significado, como, como una, diríamos, una importancia, un afecto. Este, esto es lo psíquico, lo que de alguna manera configura la otra ventana, la ventana de la significación. Ambas cosas se dan siempre juntas, pero, de, pero es como si fueran dos organizaciones del pensamiento en la conciencia humana. Fuera de la conciencia humana no sabemos cómo son las cosas, porque es como si nosotros tuviéramos un filtro. A ver cómo es eso. Y bueno, es decir, nuestros sentidos son filtros. Por ejemplo, hay peces que en la profundidad del mar se manejan con percepciones magnéticas. Hay... Los murciélagos no, no ven visualmente, sino a través de una ecosonda, que es como un radar, y sin embargo cazan con absoluta perfección un insecto en, el, en vuelo, llevado por la sonda ecoica, es decir, por, por el oído. Y los perros, por ejemplo, escuchan sonidos que nosotros no escuchamos y huelen con una diferencia enorme. Si tuviéramos que poner, representar una superficie, el, diríamos, el, los receptores de olfato de, de un ser humano, ocuparía en lugar de una estampilla de una carta. Y en cambio, eso mismo en el perro ocuparía una cancha de tenis. Por eso es tan diferente la percepción olfativa del perro. Entonces, cada, un, cada ser vivo vive en un mundo diferente, porque percibe un pedazo del mundo. Entonces, nosotros no sabemos lo que está detrás de nuestra percepción. Para decirlo mal y pronto, ni para adentro ni para afuera. Y bueno, con estos pedazos, diríamos, de conocimiento, eh, son suficientes para que un ser humano sobreviva. Para que una mosca sobreviva, para que un, un, un pez sobreviva, para que una, un pájaro, en fin, di, distintos este, seres vivos sobreviven con estos sentidos que le dan una, una percepción parcial del mundo. Entonces, si usted me pregunta cómo es el ser humano visto por un marciano, no lo sabríamos, porque no sabíamos cómo está construido este marciano. No tenemos respuesta. Y entonces lo que nosotros sabemos es cómo es este, este, este organismo físico-psíquico o psíquico-físico del ser humano según se refleja en la mente del propio ser humano. Y se refleja en dos superficies, una es el cuerpo y otra es la mente, pero las dos se refieren a algo que en el fondo es lo mismo. Tomando un poco las bajadas de, de línea de estos dos libros o de título de estos dos libros, le pregunto, doctor, ¿todas las enfermedades son psicosomáticas? Bueno, justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Si usted entiende por psicosomático que está originado psíquicamente, y no, porque tal vez sea, pero no lo sabemos, pero hay cosas que nosotros sabemos que están originadas porque lo primero que vemos es una alteración psíquica y después como consecuencia una alteración física. A veces al revés. Vemos una enfermedad física y como consecuencia una alteración psíquica. Es la misma relación que usted puede establecer todos los días. Si usted se toma una copa de alcohol y siente que se marea o si no se le cambia el ánimo, en fin, o sea que algo físico le produjo una alteración psíquica. Usted recibe una mala noticia y tiene un sobresalto cardíaco, o sea que una cosa psíquica le produjo una alteración física. No siempre la relación está tan clara, pero lo que nosotros sabemos es que si no entendemos por psicosomático originado psíquicamente, si no entendemos que psicosomática es la alteración completa, decimos, el hombre es psicosomático cuando está sano y es psicosomático cuando se enferma. Y cuando se enferma, siempre el trastorno es múltiple. Aunque a veces se percibe solo una parte. Correcto. ¿Cómo es eso de que los dolores viajan y que los pacientes curados buscan una nueva consulta pero de otro especialista? Bueno, son dos cosas que tienen relación, pero no son exactamente la misma. Pero tienen una relación por lo mismo. Por ejemplo, si usted le presta atención, y para eso usted tiene un campo de observación buenísimo, como cualquier ser humano, piense en la gente que conoce, los amigos, los parientes, la gente que conoce íntimamente, para ver que de repente dice, tengo un dolor en el hombro, o tengo un dolor, sin sí, cualquiera, por ejemplo, una contractura que no me deja dormir. Entonces se examina, usted ve a sacar la radiografía, por ejemplo, encuentra una esostosis, lo que se llaman picos de loros, a veces en la columna cervical. A veces la disminución del espacio intervertebral, entonces el disco intervertebral se aplasta un poco, el agujero por donde sale el nervio se achica y se puede pensar que el nervio se está comprimiendo. Y bueno, uno puede pensar, tal vez lo que esté ocurriendo es que. Por el desgaste, el uso, lo que fuera, el mal uso, si usted quiere, el aviso de posición, como la columna vertebral está produciendo la irritación de un nervio y el nervio está produciendo un dolor. Bien, esto es una hipótesis verosímil, no es seguro que sea así, a veces puede serlo, ¿no? las soluciones no siempre son fáciles, a veces. Durante años se operaban muchísimo las columnas, después se dejó de operar, se opera muy poca porque en general era muy, muy poco el alivio y generaba después otros trastornos. Lo importante, y para eso le hago todo este desarrollo, es que si usted tiene paciencia y espera seis meses, y sobre todo si no se mete demasiado a hacer cosas allí que pueden agravar el problema, Usted va a ver que en la mayoría de los casos, nueve de 10 casos, y no pasa solo con el dolor en la columna, sino con todos los trastornos que no son indicio de una enfermedad que está empeorando. Usted va a ver que seis meses después el asunto desapareció. Y usted saca la radiografía y sigue siendo el mismo espacio reducido y todo, pero no duele más. Muchas veces... Aparece en lugar de eso otra cosa que en vez de doler el hombro le duele la vesícula, en vez de doler la vesícula tiene acidez gástrica, en vez de tener acidez gástrica tiene insomnio. Es decir, cuando decimos los dolores viajan, los dolores viajan, pero también viajan los trastornos. Y a veces eh, lo que era un trastorno corporal se manifiesta de otra manera, se manifiesta a través de un incremento de un, una discordia conyugal, de un problema en el trabajo. En fin, quiero decir que en los distintos sectores de la vida muchas veces los trastornos se reemplazan mutuamente unos por otros. Por eso es tan importante ver el trastorno que el paciente sufre, nosotros como médicos, el que sufre en el cuerpo, o aquel trastorno del cual se queja tristeza, angustia, insomnio, verlo en el contexto de la vida porque en general tiene mucho que ver con la manera que el paciente está enfrentando su vida y de qué manera muchas veces la enfermedad es una solución como le decía la mejor que el paciente encontró pero muchas veces quisiera el paciente tener la chance de ver si puede volver a reprogramar la cosa para ver si puede lograr el mismo alivio con un, pagando un precio menor en términos de sufrimiento patológico, ¿no? Correcto. Doctor, los seres humanos tienen disposiciones latentes hacia ciertas enfermedades. Esto explica que algunos enfermen más que otros, que la enfermedad... Eh, eh, Elige un órgano, un sistema y no otro? ¿Y cómo juega en esto la herencia? Bueno, son varias preguntas, pero van todas al mismo punto, ¿no? Que unos enfermen más que otros, sí, es como si uno eligiera el sector en el cual se va a presentar eh, la solución, diríamos, esa solución que llamamos enfermedad porque paga demasiado precio, ¿no? Como dije antes, unos se enferman, otros tienen otro tipo de cuestiones, eh, problemas conyugales, hay gente que se divorcia tres y cuatro veces, por ejemplo, hay otras personas que les pasa con el sector laboral, tienen trastornos laborales, vayan donde vayan. Eh, a veces se alternan, un trastorno laboral pasa a ser un trastorno conyugal, el trastorno conyugal pasa a ser un trastorno... En, en, en la digestión o en otra enfermedad. Esto también tiene que ver con el carácter, y el carácter también tiene que ver con la disposición. Y también las enfermedades tienen que ver con la disposición, porque todos no somos, no estamos construidos con la misma herencia. Pero esto no explica este, totalmente la enfermedad. Para que nos entendamos bien, la disposición genética es como si usted, para tomar un ejemplo extremo, tuviera el auto con la llave de contacto opuesta, usted tiene el auto predispuesto para arrancar. Pero si nadie da vuelta la llave, el auto no arranca. De la misma manera, usted puede tener una predisposición genética a enfermarse de cáncer o de enfermedad cardíaca, pero si no pasa algo más en el transcurso de su vida, probablemente usted tenga una predisposición genética para enfermarse de cáncer y a lo mejor tiene un infarto de miocardio. Porque bueno, también no es que uno tiene una sola predisposición genética y además porque influyen otros factores. Y cuando exploramos bien concretamente las vidas, nos damos cuenta que las distintas enfermedades tienen guiones biográficos típicos. Hay un viejo precepto que dice que en la medicina que no hay enfermedades, hay enfermos, porque no hay dos enfermos iguales. Eso es cierto. Tampoco hay dos narices iguales y tampoco hay dos orejas iguales. Cada, cada ser humano tiene su nariz, pero las narices no se confunden con las orejas. Es decir, hay algo que hace de una nariz una nariz. Lo mismo no hay dos pacientes cardíacos iguales. Estoy hablando ahora del punto de vista somático, clínico. Pero... Igual es exactamente no en su evolución y todo, pero si no fuera que tienen algo típico, la, 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 la clínica médica se apoya en la patología, la patología es el estudio de lo que se repite, es decir, de lo típico. Después se ven las variaciones. Y bueno, así como dos pacientes cardíacos desde el punto de vista físico tienen una alteración diferente de un paciente con una neumonía, y otro paciente con una, este, un cálculo renal, cuando usted estudia las crisis biográficas de las personas que sufren estos trastornos, se da cuenta que los guiones biográficos de estas personas, si bien no son idénticos, tienen una cierta similitud que hace de un cardíaco un cardíaco desde el punto de vista psíquico, tiene, por así decir, un estilo de vida. Y una manera de manejar sus conflictos que es cardíaca y otro la tiene hepática y otro la tiene renal, es decir, lo que llamaríamos una estructura de funcionamiento que tiene ciertas características típicas. Doctor, recuérdenos por favor qué es la represión y qué relación puede establecerse entre represión y enfermedad. Pero me lo contesta después del corte, por favor. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron de Liesel más de 500 profesionales. Cada año muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos. Capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte le preguntaba, doctor, que nos recordara, por favor, qué es la represión y qué relación podía establecerse entre represión y enfermedad. Bueno, represión es el nombre que usó Freud por primera vez para referirse a algo que se trataba de olvidar, mantenerlo fuera de la conciencia con un esfuerzo, algo que de alguna manera uno prefería no recordar. Si quisiéramos los equivalentes cotidianos de un tipo de cuestión parecida, correspondería a las veces en que a veces uno le dice, ya sé, no me lo digas a otro, o no me hagas acordar. Esto, por supuesto, no es represión, pero de alguna manera es una situación que está muy vecina. La represión es mucho más fuerte, mucho más contundente, mucho más inconsciente, una vez que se reprime uno no tiene idea de que ha reprimido algo. Tiene una vaga intuición. Solemos decir lo que está reprimido no es que no se ve del todo, pero es como si estuviera detrás de un vidrio y no se le escucha la voz, por así decir, ¿no? Esto es una metáfora. Bueno, la razón por la cual se reprime es porque a través de la represión se intenta que un afecto que se está desarrollando no se termine de desarrollar. ¿Por qué motivo? Porque por una obra de un conflicto, lo que sería un placer para una parte de uno, sería un displacer para otro, y es un conflicto. Para entenderlo bien, tomemos dos afectos. Por ejemplo, la envidia y la vergüenza. Entonces, usted puede ser que sienta el deseo de expresar toda su envidia pero al mismo tiempo tiene otra parte suya que se siente avergonzado de sentir envidia. Sobre todo porque además para colmo tiene envidia que es a lo mejor un afecto que no solamente es el deseo de tener eso que envidia, sino también si yo no lo puedo tener que tampoco lo tenga el otro porque ojos que no ven, corazón que no siente. Pero claro, esa otra persona también es una persona por la cual tengo un vínculo de afecto, me siento... Culpable, avergonzado y en conflicto con expresar una. Pri, querer privarlo a una persona que aprecio y amo de, de algo que tiene. Todos estos conflictos que estoy describiendo así muy rápidamente hace que muchos sentimientos choquen unos con otros y entonces, por así decir, la cuestión es no dejar que se desarrollen. Pero claro, esto, uno, esto que uno tiene adentro, que no se puede desarrollar, tampoco puede quedar adentro. De alguna manera tiene que salir, como si hubiera sido una olla a presión, ¿no? Que usted le pone la tapa, pero tiene que descargar la válvula, si no explota. Entonces, este. esta represión hace que de alguna manera se busque una salida potable. Con una transacción, algo que de alguna manera complaza un poco el, el deseo prohibido, por ejemplo, y al mismo tiempo complaja un poco la condena de ese deseo y se haga una especie de vía intermedia. Bueno, esta vía intermedia es lo mejor que se le ocurre al sujeto y a veces lo resuelve de ese modo, reprime, desaparece el conflicto, pero ahora aparece una cosa que antes no estaba, que era el síntoma. Porque este síntoma, que es esta transacción, si bien satisface al conflicto, de todas maneras se está introduciendo alguna otra perturbación en la vida, es un precio que hay que pagar. Entonces pasa el tiempo y el sujeto llega un momento que se pregunta: ¿Y a, a mí por qué me pasa esto? Por ejemplo, ¿por qué pienso que si me subo en un avión se va a caer? Sería una fobia, por ejemplo. ¿Por qué, por qué no, puedo, no, no puedo subir un avión? Porque tengo palpitaciones. Entonces, está bien, vivo bien, mientras no tenga que subirme un avión. Pero a mí me gustaría resolverlo esto. Bueno, resolverlo implica decir, bueno, esto, ¿cuánto hace? A lo mejor hace 20 años que tiene esta fobia, o hace 5, no importa. En otro momento fue la mejor solución. Ahora, la única manera de arreglar esto es llevarlo a la conciencia de nuevo. Cosa que no es siempre fácil porque el paciente eh, fue un trauma, lo solucionó así, fue la mejor solución que encontró. Ahora no quiere que se vuelva a, a plantear. Entonces, ¿qué hace? Este, trata de, de mantenerlo reprimido. Pero si lo lleva a la conciencia, ahora es posible que encuentre una solución mejor. Este Do es el, el Do tema. Doctor, asocio el término libido con energía. Si esa asociación es correcta. ¿Qué destino puede tener la libido en su recorrido cuando atravesamos una situación apremiante? Bueno, es exactamente lo que acabamos de decir, porque esta descarga afectiva, esta, 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 esta descarga de una incitación que tiene que ver con una excitación, es también lo que se llama libido. ¿Por qué se llama libido? Bueno, porque de alguna manera se puede describir como una fuerza. Por ejemplo, un deseo amoroso. De alguna manera tiene un factor motor muy importante. Un sujeto se moviliza con estos impulsos y con estos deseos. Así como una persona que tiene un apetito, si tiene este apetito, lo va a llevar a moverse, a moverse para buscar la satisfacción del apetito. Sea un apetito oral por comer, porque necesita alimentarse, o porque tiene sed o porque tiene un deseo genital, porque tiene un deseo de apareamiento, que es... ¿Por qué Freud lo llamó libido? Porque ahí viene una gran confusión, ¿no? Porque esto, el psicoanálisis dice, todo esto es sexual. Y aparece la cuestión de cómo va a ser todo sexual. Pero lo que Freud descubrió es que es una misma energía vital que es como, se, se manifiesta como una forma que se pasa de un canal al otro. Y que en, 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 lo que se priva uno en un lugar puede satisfacerlo en el otro, hasta cierto punto, obviamente. Pero entonces por eso se unificó todo lo que es esta energía vital, con el nombre de libido. Y esto es este, lo que hace que... Muchas veces, si no se descarga bien, se descarga a través de un síntoma, y eso es lo que uno quiere corregir. Recomiendo escuchar un monólogo célebre de Tato Bores, 1962, donde responsabiliza al hígado de algunos sinsabores. Sé que sobre esto usted ha desarrollado mucho, y por eso me atrevo a preguntarle si el hígado es un órgano típico para representar de alguna manera. Alteraciones. Sí, efectivamente es así. Ponernos verdes, recuerdo de sí. algún entre anterior este encuentro, doctor. Sí. Fíjense ustedes, una cosa muy interesante esta, ¿no? Si nosotros tuviéramos que decir 50 años atrás, por decir algún. ubicarnos en alguna situación temporal, veríamos como todo el mundo ha pensado siempre fundamentalmente desde el punto de vista científico. Lo psíquico referido al cerebro. Obviamente que siempre se habló también mucho de lo que es el corazón, pero siempre aparecía la relación entre lo psíquico y el corazón como una relación simbólica y poética. Y en cambio la relación entre lo psíquico y el cerebro siempre apareció como una relación casi yo diría de causa-efecto, es decir, al punto de pensar el alma es un producto del cerebro. Bueno, esto creo que es muy importante por lo siguiente. En primer lugar, porque en la antigüedad se pensaba lo mismo del hígado. Y en segundo lugar, lo cual es más importante, porque hemos llegado a comprender ahora otras cosas. En primer lugar, comprendamos que si nosotros quisiéramos decir que lo psíquico es un producto del cerebro, tendríamos que reconocer que el, el cerebro no produce psiquis como el hígado produce bilis o el riñón produce orina. Porque el producto del riñón y el producto del hígado es un producto físico. Y en cambio el producto, si fuera el producto del cerebro, lo psíquico, es un producto diferente y no hay la más mínima idea de cómo una cosa física se puede transformar en algo psíquico. Sí, unos son tangibles y otros no, ¿no? Así es. Eh, no, lo psíquico no es tangible porque no es tangible, viene de tacto, pero es sensible porque uno se conmueve con lo psíquico y inclusive se conmueve físicamente. Este pero resulta que, para decírselo rápido, porque si no, esto merecería todo, toda nuestra conversación, se la llevaría a desarrollar este punto bien, pero lo que hoy estamos en condiciones de decir es que nadie piensa que los sentimientos los produce el corazón. Para todo el mundo está claro que el corazón es un símbolo de los sentimientos. Ahora la pregunta que uno puede hacerse es, ¿por qué yo relaciono los sentimientos con el corazón y los pensamientos con la cabeza? ¿Por qué yo no digo, llevándome la mano al corazón, ay, disculpame, me olvidé? Y no digo, llevándome la mano a la cabeza, ay, cuánto lo siento. ¿Por qué relaciono los sentimientos con el corazón y los pensamientos con la cabeza? Bueno. No porque los, los sentimientos los produce el corazón, sino porque el corazón interviene de una manera tan preponderante en esta conmoción, en el fondo visceral, vegetativa y emocional, se, se, se mueve de otra manera, el corazón se mueve en ritmo de blues o en ritmo de polka. Eh, que de alguna manera se presta mucho para representar a los sentimientos, pero nadie se confunde diciendo los sentimientos se producen en el corazón. Bueno, esto que voy a decir ahora es lo más revolucionario de toda nuestra <laughs> conversación y es algo que eh, difícilmente eh, tiene consenso público aún en, dentro de la ciencia. De la misma manera, si bien el, los el cerebro tiene mucho que ver con los pensamientos y tiene que ver con mucha elaboración de los pensamientos, igual la relación del cerebro con el pensamiento es como la del corazón con los sentimientos. Es más simbólica, no es total. Es decir, no es que el cerebro no sea importante para pensar, sino que los pensamientos no se realizan solo en el cerebro. El pensamiento es una actividad discriminatoria que le permite a cualquier organismo biológico, tenga cerebro o no tenga cerebro, discriminar y diferenciar entre un tóxico y un alimento, y eso es una actividad cogitativa, una actividad de pensamiento. Bien, pero por último, hoy en día se habla mucho de la, de la corazonada, de la inteligencia emocional. Y se haya llegado a, a comprender que hay una relación entre la inteligencia emocional y la inteligencia cerebral, y que una buena actitud en la vida es poder combinar adecuadamente las dos. Pues nosotros hemos trabajado porque nosotros pensamos que en realidad las tres maneras principales de la vida no son solamente la cerebral y la cardíaca, hay una hepática que tiene que ver con materializar los ideales. Se suele decir una persona que tiene esta capacidad, que tiene hígados, que es algo así como tener la capacidad para bancarse un esfuerzo elaborativo. El hígado es un, interviene mucho en lo que representa materializar el organismo a partir de las sustancias básicas, ya desde el embrión. Y esta actividad se presta para simbolizar, no es que ocurra en el hígado. Así como los sentimientos no, no son el producto solo del corazón ni del cerebro los pensamientos, también materializar las cosas en la vida no es un producto hepático, no es el hígado, pero el hígado lo simboliza ese esfuerzo que está simbolizado también por Prometeo, el primero a distinguir entre los sueños los que habían de convertirse en realidad. Al finalizar la lectura de este libro, lo muestro. El lector descubre, si es que no lo hizo antes, el significado del título. Le pido que nos amplíe aquello de que la enfermedad es un oponente digno. Bueno, algo de esto ya hemos dicho cuando dijimos que es la mejor solución que el paciente encontró. El paciente le costó mucho encontrar esa solución. Sufrió mientras no la encontraba, vivió una situación traumática y al final se alivió reprimiendo y haciendo este síntoma que hoy el paciente viene para ver si nosotros le ayudamos a que desaparezca, pero para, para él es una obra de arte esto que hizo, es lo mejor que él logró, es eh, lo que él consiguió para aliviarse, para pasarla un poco mejor. En ese sentido la enfermedad es digna, porque de alguna manera fue para el paciente la mejor solución que encontró. Y en ese sentido es respetable. Y eso está contenido en la palabra sí. Sí, claro. No, yo no puedo colocarme como enemigo de tu enfermedad y decir, te la borro. Porque si te la borro, va a pasar que vas a venir con otra cosa. Porque si yo, a, a través de alguna droga poderosa, hago desaparecer la inflamación de la rodilla, esto se va a tener que expresar de alguna otra manera. De hecho, como habíamos dicho antes, no terminamos de comentarlo. Muchos pacientes que salen del consultorio de cardiología entran en el consultorio de gastroenterología. El cardiólogo dice: Bueno, yo, mi especialidad dice Bárbaro, lo solucioné. Pero la, la, el paciente tiene que buscar otra solución y, y, y la. ¿La va a ver en otro consultorio? O, la, o va a entrar el consultorio del contador porque entra en quiebra en su negocio, o el del abogado porque tiene un pleito. Entonces, una buena solución es sí, pero no podemos decir no afuera con la enfermedad. Hay que entender lo que la enfermedad está eh, expresando como el mejor intento de solución, y después decir, bueno, pero el, la idea es no de esa manera. ¿Y de qué manera entonces? Bueno, el, 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 el psicoanalista eso no lo sabe. Eso lo tiene que descubrir junto con el paciente. El paciente tiene que encontrar junto con el psicoanalista volver a llevar esto a la conciencia y tratar de resolverlo de la mejor manera posible, pagando el mínimo precio posible en términos de pérdida de bienestar. ¿En qué consiste el estudio patobiográfico? Bueno, el estudio patobiográfico... El planteo es el siguiente, cuando uno trabaja como psicoanalista para cambiar un rasgo de carácter que tiene que ver con lo que el paciente quiere cambiar de su vida, las dificultades que tiene, los malestares, solicita ayuda, bueno, uno emprende un tratamiento, llamémoslo si usted quiere, longitudinal. Es cambiar un hábito, es como un entrenamiento, es como una formación. Es una habilidad, como, como dije, tocar el piano, tocar el violín, aprender un idioma. Usted necesita una buena frecuencia semanal, tres, cuatro veces por semana, mínimo tres, como, como para hacer un entrenamiento deportivo. Si usted quiere jugar al tenis una vez por semana, lo, usted no entrena sus músculos, usted se los lastima. Si usted quiere cambiar la estructura, diríamos, de una, una hipotrofia muscular, porque tuvo un yeso puesto, necesita también una rehabilitación con el kinesiólogo, ¿Sí? tres, cuatro veces por semana, si ¿Sí? ¿Sí? tiene que hacer cambiar un vicio de postura, lo mismo. Usted va al kinesiólogo, camina derecho, pero este, se fue de la consulta y otra vez vuelve a estar así, y con una vez por semana no lo arregla. y Entonces, bueno, mientras tanto, además, por las características del vínculo, Así como el cirujano tiene la asepsia, que se pone los guantes de goma, todo esterilizado, el psicoanalista tiene su, su asepsia, que se llama encuadre, es decir, eh, tiene que tener una conducta cordial, pero no totalmente. No, su, su diálogo no es una conversación común. ¿Cordial, pero no complaciente? No, no. Eh, bueno, por ejemplo, no tiene por qué contestar algunas preguntas. Tiene que, es. es es un encuadre como si fuera un, un, un contacto, diríamos, eh, en un laboratorio. El, el, el consultorio es como si fuera un, un, una sala de operaciones. El paciente se distiende, el analista se sienta detrás, el paciente dice lo que se le ocurre, el analista se queda callado hasta que entiende. Si el paciente le pregunta algo, el analista no contesta, porque en realidad lo que le importa no es cerrarle al paciente la fantasía, sino ver qué surge. Tampoco el analista puede empezar a, a tomar el papel activo de alguien que se convierte en el consejero. Y entonces, tampoco el analista, si el paciente aparece y dice: Tengo un dolor y me tengo que. Fui a ver al. La mujer dice: Tengo. Fui a ver al ginecólogo. Tengo un mioma uterino. Me tengo que sacar el útero. El analista no puede empezar a decir: Mire, ¿por qué no espera? Este, vamos a ver de qué se trata. Porque de alguna manera, no puede tomar el cerrol activo. Entonces nosotros pensamos que hace ya tiempo que hay pacientes que tienen enfermedades que tienen necesitan del auxilio perentorio de la medicina, no pueden dejar de recurrir. Un paciente con un sangrado gástrico tiene que hacerse a lo mejor una cirugía. Y entonces pensábamos que... El paciente tenga un juicio clínico completo, que lo vea el cirujano, que lo vea el gastroenterólogo, pero también lo vea un psicoanalista, que no sea el mismo que lo está atendiendo para no interferir la cuestión. Y que entonces, desde ese punto de vista, surgió la posibilidad de hacer un estudio que lo, lo elaboramos hace ya 45 años que lo venimos haciendo. Este, y en este estudio, que es un estudio que lleva muchas horas, este, lo ve un médico clínico al paciente, el médico clínico después va a participar en la discusión acerca de qué es lo que se va a elaborar, lo ve un psicoanalista que le toma un, un interrogatorio biográfico para darse cuenta de qué momento de su vida está viviendo, después se hace una tormenta cerebral, como se dice en, en inglés brainstorming, es decir... Todo lo que de alguna manera necesitamos hacer lo más breve posible, porque lo requiere la enfermedad del paciente, lo vamos a tratar de hacer a través de que sean varios las personas que se pongan a pensar realmente muy profundamente en lo que está pasando y ponerle muchas horas de trabajo para que se pueda entender rápidamente lo que de otra manera llevaría meses. La, el objetivo no es cambiarle el carácter al paciente, esto sabemos que no se puede hacer. En, en, el estudio dura 45, 60 días y lo que vamos a hacer es darle un empujón al paciente, es decir, entender en una especie de brainstorming y, y, y comprender además cuál es la urgencia clínica, hablando con el cirujano, con el especialista, y llegar a una conclusión, ¿puede esperar este hombre? ¿Se tiene que operar la semana que viene? o o hay un lapso en donde podemos esperar 45 días y ver si no sale de esta situación sin necesidad de hacer eh, una intervención tan intensa. Bueno, todo esto, como le digo, es, fue una técnica que la hicimos y la di diseñamos por estos motivos que le digo, y para nuestra sorpresa nos encontramos con que los pacientes nos empezaron a pedir estos estudios, no solo para enfermedades del cuerpo, sino por situaciones muy críticas en la vida, alguien que piensa que se va a ir a vivir a otro país y quiere sentir que, a ver si, 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 si pueden enfrentarse mejor con esta decisión, que tiene que decidir si tiene que cambiar de trabajo, que tiene que decidir si se va a divorciar o no se va a divorciar, en fin. Todo esto de alguna manera se configuró y hace ya, ya le digo, 45 años que lo venimos haciendo, hemos hecho muchísimos hemos hecho en otros países, hay otras este en, en, en Perú ya, en Colombia, en este en, en Río Cuarto, en fin, hubo, y hubo muchas otras escuelas que empezaron a hacerlo y sí, se encontraron con que es una dedicación muy importante la que hay que hacer y lleva tiempo y esfuerzo y no todo el mundo tuvo la constancia de seguir formándose bien en eso. Digo, y para profundizar esto que usted manifestaba, que si nos sentimos enfermos, y más aún si la medicina decreta que lo estamos, queremos sanar. ¿Es posible sanar de modo saludable y cómo sería? Bien, a ver, el desiderato no existe nunca. La vida no se rige por encontrar el ideal. El ideal es como el Polo Norte. Uno no se compra una brújula para ir al Polo Norte. Uno se compra una brújula para estar orientado para saber dónde tiene que caminar. Lo que es mucho, porque el que no sabe dónde va nunca tiene un viento favorable. Así que la brújula importa, pero nadie se compra una brújula para ir al Polo Norte. El ideal es como el Polo Norte. Los ideales orientan nuestra vida, pero no se los alcanza. La salud completa también es un ideal. Este. Justamente mi hijo, que escribió un libro sobre por qué la gente fuma, eh, dedicó gran parte del libro a una eh, cuestión que a nosotros nos ha preocupado ya desde hace muchos años, está en el centro de nuestra vocación psicoanalítica, que es que muchas veces se incurre en la búsqueda insalubre de la salud. Y la gente buscando una salud ideal, lo que hace es empeorar su salud, no mejorarla. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que la vida no se rige por el óptimo, la vida se rige por el menos mal. Es decir, lo que importa es elegir sabiendo que todas las soluciones tienen una merma y que uno tiene que elegir la vida lo mejor posible. Y que también hay muchas cosas a las cuales uno tiene que renunciar y no hacer, diríamos, eh, ponerse en actitudes tremebundas en donde uno se resiste a aceptar que hay cosas en la vida con las cuales tiene que lidiar y que no se van a solucionar. Una persona que pierde una pierna sabe que no, no le va a crecer. De la misma manera, hay cosas que se logran y otras que no se logran. Y bueno, eh, la salud perfecta es un ideal imposible, pero evidentemente hay mucho por hacer y por mejorar. Este, el bienestar tratando de que el, las alteraciones patológicas que producen sufrimientos sean lo menos posible. ¿no? Antes de despedirlo, doctor, le daré lectura nuevamente al título de sus obras porque de la producción me dicen que lo hice incorrectamente en la presentación. En la segunda. En la segunda, en esta. esta sí. Usted estaba muy atento. Gracias sí. entonces a usted también. En la segunda solamente. ¿Por qué allí? Porque ahora conversaciones sobre psicosomatología. Ahora sí. sí. Doctor, como siempre, bueno, gracias. No, muchas gracias a usted, ha sido un placer conversar con ustedes. Un gusto para nosotros siempre. A vos también, gracias por acompañarnos, te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.